Salvador es un pueblo laborioso, con un enorme espíritu emprendedor. Y es que estas elecciones llenan de mucha esperanza a los salvadoreños. Y no importando que estemos en pandemia, ellos decidieron salir a votar. Desde tempranas horas, jóvenes y adultos acudieron a los diferentes centros de votación. Mire, todo está bien preparado, todo está, no hay trabas, no hay gente pesada, hay ayuda de todos, de todos. ¿Cómo ha visto la cola? Está algo larguita, cosa que no se había visto en las pasadas elecciones. Vosotros también ya vino a votar, me dice que está bien fluida el centro de votación, le tocó hacer cola, pero sí le es fluido. Otros, a pesar de su discapacidad, nada los detuvo. Gracias a Dios, los que somos discapacitados y tercera edad, pues están dejando entrar más rápidamente. ¿Ya ejerció el voto? Ya lo ejercí. Ya. ¿Y cuánto tiempo se llevó para realizar su voto? Poco tiempo. Se ve que hay cuido y hay también respeto para la gente mayor. Las medidas de bioseguridad fueron implementadas en todos los centros de votación, al menos lo que se refiere a chequeo de temperatura y desinfección de manos y pies, porque distanciamiento social no hubo. ¿Considerás que se está cumpliendo con el distanciamiento social? No, para nada, eso no se está cumpliendo. Prácticamente, si te fijas, no hay ni distancia de un metro. Sí, sobre la distancia sí estamos un poquito muy unidos, entonces, sobre la distancia que estamos un poco. De la mascarilla sí, todos han venido con mascarilla, la que puede traer alcohol gel. ¿No tiene miedo de contagiarse al venir a hacer sus sufragios? No, sí, temor sí hay un poquito, ¿verdad? Pero hay que cumplir con la democracia, que la democracia siga en nuestro país. Los observadores internacionales estuvieron pendientes de todo el desarrollo del evento electoral. Sí, es muy vital en una elección que todos los votos cuentan. Elecciones. He observado elecciones en Colombia, en Argentina, en Afganistán. Y a veces los resultados toman un poco de tiempo. Entonces es muy importante no decir que hay fraude donde no hay fraude. Es importante esperar para los resultados y creo que la democracia va a decidir hoy para los salvadoreños. Algunos ejercieron su derecho a votar muy temprano y luego salieron a ganarse la vida. Tal es el caso de este vendedor de mascarillas. Mascarillas, barata las mascarillas. Sí, vengo de votar. Yo voté aquí en Santa Anita. Sí, me costó porque como yo llegué a las 7 de la mañana, ya las colas ya estaban bien largas. Mi negocio son las mascarillas, ¿no? Ha estado bien, pero seguimos obteniendo siempre esa cosa de la pandemia. Durante siga la pandemia, el negocio de la mascarilla sigue. Luego el momento esperado llegó. El presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, junto a la primera dama, se hicieron presentes para ejercer el sufragio. Este
28 de febrero quedó reflejado ante el mundo el patriotismo que tienen los ciudadanos de este país, saliendo a ejercer el sufragio en todo el territorio nacional de una manera libre y democrática. Y sobre todo quedará reflejado en la historia que estas elecciones se realizaron en tiempos de pandemia. Katia Coto, periodista de TV Home News, para Caravana de la Bahía, transmitida por Telemundo 33, Sacramento, California.